Por favor, inscríbase en recepción. Hola, me llamo Ripley, Amanda Ripley. Necesito ayuda. Por favor, siéntese. Alguien la atenderá en un instante. Normal que Sexton pierda la carrera tecnológica. Siempre cerca, listos para ayudarle, trabajando para usted. Nuestros sintéticos están diseñados con la sencillez en mente. Ni simulaciones emocionales, ni características vitales reales. Ellos solo trabajan para usted, para que pueda vivir su vida sin más preocupaciones. Androides amigo, brillantemente simples, simplemente brillantes. Y seguridad. Nuestros androides amigos están diseñados para ser reconocidos inmediatamente. Las encuestas muestran que nuestros clientes pueden llegar a sentirse incómodos tratando con avanzados androides casi humanos. Los androides amigos de Sixon son inconfundibles. Para que siempre sepa con quién trata, esté tranquilo. Es una promesa de Sixon. Su tranquilidad es nuestra prioridad. Y es fácil sentirse abrumado. Aquí en Sixon deseamos una comunicación sin fronteras. Queremos conectar a las personas allá donde estén. Para ello, ¿qué mejor que un servidor Apolo que module, distribuya y centralice todas las comunicaciones, de modo que ni un solo mensaje deje de llegar a su destinatario? Cuidamos los pequeños detalles de sus proyectos más ambiciosos.
¿Puedo ayudarla? Necesito ir a control de comunicaciones, es urgente. Esa es un área restringida. Es una emergencia, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? Apolo tiene la situación bajo control. Su inscripción casi se ha completado. Déjalo, ya encontraré la manera de entrar. Es una especie de sensor. Lo han modificado.
¿Se ha perdido? No, ningún problema. Si recibes esto,
Estoy intentando llegar hasta comunicaciones. No te he despertado porque sabía que intentarías detenerme. Entiéndelo, por favor. Es nuestra única oportunidad. Alguien tiene que restablecer las comunicaciones. Tenemos que conseguir que las autoridades de la Tierra sepan lo que está pasando. No te preocupes, volveré. No os dejaré solas a Claire y a ti. Over the land, and
Está entrando en un área restringida. Por favor, váyase. Déjame entrar. Tengo que hablar con mi nave. Lo siento. No puedo permitirlo. Ripley, Amanda. Ha quedado usted conectada con Apolo. Bienvenida a Sebastopol. Tiene que haber otro modo de entrar.
Déjame pasar. Soy yo, Hughes. ¿Es que no me reconoces? Escúchame, debemos restablecer las comunicaciones a larga distancia. Se está poniendo histérica. ¡No te acerques, te lo aviso! Resolvámoslo amistosamente. Thank you.
todo mal. Venga. Núcleo Central de Comunicaciones. Solo empleados de Sixon.
Aquí Diane Verlaine, capitana de la Torrens. Llevamos a 3 pasajeros en una misión de Weyland Yudani. Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto. Cambio. Aquí Waits, mariscal colonial de la estación Sebastopol. Tenemos un problema bastante grave. Las comunicaciones externas no funcionan y tenemos que mandar un mensaje de auxilio. ¿Me recibe? Repito, las comunicaciones no funcionan y necesitamos ayuda. No se acerque y envíe ayuda. Soy Verlaine desde la Torrens. ¿Qué demonios ha pasado? ¡Sebastopol! ¿Ha conseguido llegar a bordo alguno de los nuestros? ¡Responda, por favor! La explosión ha dañado la nave y nos alejamos del espacio de Sebastopol. Los sistemas no funcionarán durante las reparaciones. No puedo decir por cuánto... Comunicaciones externas desactivadas por orden de Apolo. Instalación desconectada. Todas las comunicaciones salientes suspendidas. Lo que faltaba. Comunicaciones internas permitidas en canales limitados. Tiene que haber alguien en la estación con quien contactar. Thank you.
Sebastopol, soy Nina Taylor, directora ejecutiva de Weyland Yutani. Confirmo que hemos recibido su transmisión. Formo parte de la misión encargada de recoger el registro de vuelo de la Nostromo. La caja negra que tiene en su posesión es de vital importancia para Weyland Yutani. Bajo los acuerdos corporativos vigentes, debemos recordarle que no debe intentar acceder a su contenido ni informar de su existencia a ninguna parte interesada. No tardaremos en llegar. A continuación emitiremos un mensaje privado para el Mariscal Waits. Thank you.
¡Samuels! ¡Estás vivo! ¡Soy Ripley! ¡Ripley! Taylor, es Ripley. Estábamos preocupados, creíamos... He llegado. ¿Dónde estás? Estamos en una estación de tránsito. Está al lado de enfermería. Vale. Samuels, presta atención. Esto es peligroso. Sixon tiene este sitio cerrado a cal y canto. Sus androides están matando a la gente. Imposible. Va contra la programación primaria de los sintéticos. Lo he visto, Samuels. Parece que Sixon tiene una idea distinta sobre los sintéticos. También hay otra cosa. Una criatura es grande y es letal. Ripley, para un poco. ¿Una criatura? Es un ser vivo, de un tipo desconocido. Una especie de organismo alienígena. Es extremadamente peligroso. Tú y Taylor... Ripley, que... Taylor está herida. La alcanzó un objeto cuando estábamos cruzando. ¿Cómo está? No puedo moverla. Necesito medicinas. Tenemos que tratarla y vendar la herida. ¿Y la Torrens? La radio está rota. No puedo hablar con Verlaine. Estamos solos. Mierda. Vale. Voy para allá. Estad alerta. Te enviaré un vehículo de tránsito. Comunicación no autorizada. Por favor, espere hasta que le atienda un miembro del personal de Sixon. Le atenderemos en unos instantes. Mierda. Activado GNR. Permanezca a la espera. Esto es una violación de la seguridad y no será tolerada. Ahora,
es la central de comunicaciones. Solo empleados de aquí. Los visitantes deben presentarse en recepción. Thank you.
Thank you.
Soy Ransom. Acabo de ver tu mensaje. Sí, he estado en el archivo de transmisiones por relé y he estado descifrando cosas. Busco unos informes de una tripulación de la Weyland Yutani que pasó por Sebastopol hace tiempo. Sé que estás preocupado, pero ya hace mucho de eso. Solo necesito saber algunas cosas. Es una transmisión rutinaria de la compañía enviada desde Cidus antes de que una nave iniciara el viaje de vuelta a casa. No tiene nada especial. Aquí el Capitán Dallas, realizando el informe inicial del retorno de nuestro viaje a Cidus. Cuando lleguemos a casa, quiero tener una reunión con un coordinador de vuelo. Mi oficial científico ha sido reemplazado. No me han dicho por qué. Estoy seguro de que el tipo nuevo es más que competente, pero eso de darme solo 2 días de aviso no es de recibo. Solo quiero una explicación. Estaremos preparados para recoger la carga cuando digáis. Dallas, capitán de la Nostromo. Fin de la transmisión. Estación con conexiones a Sixon Communication Technologies, los servicios de ayuda técnica y Gemini Exoplanet Solutions. Me pregunto qué estarán haciendo mis niños ahora.
conexiones al Centro Médico San Cristóbal y Sixon Synthetics. Ripley, Taylor está por aquí. ¿Ripley? ¿Eres tú, Ripley? Intenta descansar, Taylor. ¿Cómo está? Necesita tratamiento. La enfermería está cerca, pero no quería dejarla. Iré a echar un vistazo, a ver qué encuentro. Quédate con ella. Intentaré reparar la antena de radio. ¿Qué hago si la criatura aparece? Escóndete. Violación de seguridad detectada. El tránsito ha quedado interrumpido por orden de Apolo. Aguanta un poco, Taylor. Ripley va a buscar ayuda. Su seguridad es lo más importante. Por favor, informen de cualquier avería inmediatamente.